estudiantes de español. The following video is a live comprehensible input class conducted with a group of Spanish 1 students. The class is unrehearsed, unpolished, and spontaneous, so this offers a glimpse into what it's like to truly be in the classroom. Additionally, this was a class conducted during remote learning, so all students are on Zoom. With some technology tools that I'm including in the description below, we were able to create a stage where students could light up. The class begins briefly in English so students can come up with ideas for a character. Then we switch to Spanish for the duration of the story using Spanish comprehensible input. Students were able to drive the plot of the story in the target language with comprehensible input. I hope you're able to learn right alongside my students. Ready to head to the classroom? Vamos al salón de clase. Here we go. So I want you to start brainstorming and start calling out, just unmute yourself and just start calling out ideas in English of our character. Smoke. Smoke. Snail. Okay. Rat. Elephant pig. Elephant pig. Yellow. Yellow? I'm supposed to draw a yellow elephant pig? No, nothing yet. We have to decide who our character is going to be. Okay. That's why I need that's why I need lots of ideas. Milk carton. Milk carton, okay. More ideas, everyone. Participación. Pineapple snail. I heard pineapple snail from Luke. Jonah, what do you think about the snail shaped like a pineapple? Profe dos. Escucha. See? Okay, so a snail with a pineapple. All right, so now we're going to switch over. Vamos a hablar en español. So, tres, dos, uno. Okay? Español ahora. Or, uno, dos, tres, no más inglés. Bien? Okay, ¿cuántos, clase, cuántos caracoles en nuestro cuento? Uno, dos, tres, uno. ¿Y clase es un chico o una chica? Or, no tiene género. ¿Chico o chica? Un chico. ¿Un chico, Tiago? Un chico. Okay. Clase, ¿ustedes están de acuerdo? ¿Qué piensan ustedes? Chico. ¿Chico? Chico. Okay, es un chico. Bien, un chico. Okay. ¿De qué color es el caracol? Naranja. ¿Naranja? ¿El caracol es de color naranja? ¿Sí? ¿Qué color es? ¿Qué piensan ustedes? ¿De qué color es? Anaranja y morado. ¿Anaranjado y morado? ¿Una combinación, Nickel, de los dos colores? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tiene un color nuestro caracol o tiene dos colores? ¿Tiene tres colores? ¿Qué piensan ustedes? Dos colores. Dos colores. Ahora, clase, ¿cómo es la piña? ¿Cómo es piña? Una piña, ¿ok? Es la fruta que lleva nuestro caracol. ¿Cómo es la piña? ¿Es grande? Okay. ¿Gigante? Grande. Muy gigante. Muy gigante. Muy gigante. La piña. ¿Sí? ¿Sí, clase? ¿Muy grande? Sí. Ok. ¿Y cómo es el caracol? ¿El caracol es grande también? Pequeño. ¿Es pequeño? Muy pequeño. ¿Muy, Kellen, muy pequeño? Sí. ¿Sí? El caracol es... microscópico. el caracol es microscópico, pero... La piña. Muy microscópico. Ok. Pero la piña es grandísima en este caso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ok. So, tenemos un caracol microscópico con una piña grandísima. ¿Sí? ¿Y la piña? ¿De qué color es la piña? ¿De qué color es la piña? ¿Naranja también? Rosado. ¿Rosada? ¿Qué piensan ustedes? ¿De qué color es la piña? Marrón. Ah, marrón.
Marrón, como café. ¿Qué más? ¿Más colores? De la negro. Negro. Ok, tenemos una piña negra. Huh. Morada. Una piña morada. Rojo y amarillo. Una piña roja y amarilla. Ok. Ahora, clase, ¿qué piensan? ¿De qué color es la piña? Morada. Muy bien. Ok. ¿Y solo un color o más colores? Nueve colores. Todos los colores. Ok. Muchos colores, ¿verdad? Evan y Kiriakos, muchos colores para la piña. Bien. Muy bien. Ahora, clase, ¿cómo está el caracol? ¿Cómo está hoy? ¿Está bien? ¿Está feliz? ¿Está cansado? Aburrido. ¿Está aburrido? Más emociones. Triste. ¿Está triste? Más emociones, más sentimientos. ¿Cómo está nuestro caracol? ¿Está enojado? ¿Cómo está el caracol hoy? ¿Está bien? Muy bien. ¿Está muy bien? Sí. Ok, profe 2, ¿cómo está el caracol? ¿Cómo está? ¿Está aburrido, está triste o está muy bien? Aburrido. Oh no. Está aburrido. Y muy bien. ¿Los dos? ¿Es posible? ¿Es posible estar muy bien y aburrido? ¿Y la piña, clase? ¿La piña es más grande que mi boom? ¿Cómo es la piña? ¿Ya? ¿Así? ¿Cómo no? ¿Así? ¿Así? ¿Es más grande que la mesa, que este escritorio, la piña, o así de grande? ¿Cómo es? Sí. Ok. Es muy grande, yeah. Es muy grande como la mesa. Ok, la piña así, sí. Y el caracol muy pequeño, muy pequeño. Bien. Ok, la última cosa es el caracol. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué le gusta hacer? ¿Le gusta jugar al básquetbol? ¿Le gusta comer helado? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué le gusta hacer? Actividades. Jugar al básquetbol. ¿Le gusta jugar al básquetbol? ¿Con la piña? Sí. William, ¿con la piña? Sí. ¿Con la piña? Sí. ¿Con la piña? ¿O la piña aquí y la pelota aquí? La pelota. Ok, entonces, mira, William, yo sé cross dribble. Ok, so él tiene una pelota de básquetbol y la piña en la espalda. ¿O sí. En la cabeza? En la cabeza. La piña en la cabeza. Yeah. Clase, ¿dónde está la piña? ¿Está en la cabeza del caracol o está en la espalda? Espalda. En la espalda. Ok, pero tiene una pelota de básquetbol. ¿Qué más, clase? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué le gusta? Jugar. El caracol le gusta correr muy rápido. Ah, ¿al caracol le gusta correr muy rápido? ¿Y puede? Es microscópico. Constantine, pero es microscópico. ¿Cómo puede correr rápidamente con una piña grande en la espalda? ¿Cómo es posible? El caracol se llama Turbo. ¿Cómo se llama? ¿Se llama Chad? Shaq. ¿Shaq? ¿Like Shaquille Shaq? Sí. ¿Cómo se escribe Shaq en español? S-H-A. Muy bien. Ok. Ahora, clase. ¿A ustedes les gustan los nombres? Sí.
refieres? ¿Te gusta este nombre? Jonah. No, no me gusta, pero sí. ¿No te gusta? Sí me gusta Chad. Ah, ¿prefieres el nombre Chad? Sí. Ajá. Ok, para el caracol. Jonah, ¿está bien? ¿Chad es un buen nombre para el caracol? Se llama Chad. Ok, perfecto. Aquí. Se llama Chad, nuestro caracol. Muy bien. Ok, ¿preguntas? ¿Preguntas? Oh, ¿otra actividad o solamente jugar al básquetbol? That one sport where, like, you roll that thingy and then you have to, like, sweep the ice and then it, like, is that curling? Sí, correcto. Clase. Curling? Sí.